Bienvenidos una vez más a su canal MG Vlogs, MG Vlogs. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén muy... comí espagueti hoy. Yo espero que estén muy bien cada uno de ustedes. Ya llegó el día de yo irme al hotel donde yo trabajo en Italia todos los veranos. Y nada, yo estoy aquí, miren, ya estoy en la estación, justamente enfrente del mar. Yo trabajo enfrente del mar también. Ya llegó el día. No veía la hora ya de comenzar a trabajar. Porque mírenme, no hay cosa más incómoda que tú llegar a un sitio y tú estar ahí sin hacer nada. O sea, yo más ahora que necesito dinero y estar aquí. Porque como le dije, vine más temprano este año porque tuve que organizar alguna cosa con mi documento y eso. Pero me tocó esperar casi un mes. Yo llegué el día 2 aquí y justamente me estoy yendo a trabajar hoy día 30 y empezaré mañana mismo a trabajar. O sea que yo me duré casi un mes aquí sin poder trabajar, sin estar generando y teniendo gastos. Ya ustedes pueden imaginarse. Y nada, aquí estoy. Ya mañana comienzo a trabajar. Cuando llegue ahora mismo, cuando llegue a Misano, que es donde yo trabajo, voy a recortarme, porque díganme ustedes, ¿quién va a estar con ese pelaje? Yo me parezco a Elvis Presley con esta moña. Me voy a recortar, ya yo cogí la cita y tengo la cita a las 6. Llego como a las 5:15 y tengo la cita a las 6. Así que le voy a documentar todo lo que acontezca por allá. Justamente hoy mismo la tía Jacqueline se fue para Bélgica, el primo mío nos trajo. Me vinieron a traer a mí primero a la estación del tren y luego van a llevar a ella al aeropuerto. Y nada, miren ahí la persona que no sabían cómo eran las estaciones aquí en Italia. Esta no se ve tan bonita. ¿Por qué? Porque no es en un sitio, ustedes saben, no es una ciudad grande. Y nada, más adelante yo lo voy enseñando más o menos también como son las otras estaciones, pero me parece que de camino de aquí para allá yo no me voy a encontrar con ninguna estación que esté bonita, sino que todas van a estar así más o menos como esta. Ustedes ven, miren, ahí el frente está el mar. Hoy me siento nítido porque miren cómo ando con un t-shirtcito. Normalmente cuando yo vengo aquí siempre me toca ponerme un abrigo, porque al estar enfrente del mar, la brisa que viene del mar viene fría, pero como ya estamos entrando casi al verano, no está haciendo tanto frío. Miren, me atacó la alergia aquí ahora mismo. Dios mío, tuve que irme a comprar una servilletica de estas, porque oiga, esta alergia me tiene malo. He tenido que estar tomando pastillas. Bueno, la pastilla no me la tomo tan frecuente, porque me la tomo solamente cuando me da la alergia. Y los ojos, sí, me he estado poniendo gota todos los días para que se me quite. Pero mírenme, yo no sé si es algo que está en el aire. Me parece que sí, porque miren, ahora en la estación que yo estoy, está justamente enfrente del mar y como está circulando mucha brisa, desde que yo llegué aquí, comencé ya ustedes saben, a botar de todo. Me compré esa cosita ahora. Yo espero que cuando yo llegue, me monte en ese tren. Como yo voy a estar siempre trancado en el hotel, que no me ataque, porque eso es súper incómodo, esa alergia. Acabo de llegar, mi gente. Ya mi sana me dejó el tren ahí. Y ahora voy para el hotel. Voy a dejar esta maleta. Voy a dejar la mochila también para venir a recortarme. Así que adiós, bye bye a todo tu cabello. Miren aquí. Miren, más o menos. Tuve que entrar por la cocina. Porque el chef es el único que está aquí. Yo pensaba que aquí iban a haber clientes y eso, pero no. Estamos solos, todavía no ha llegado nadie. Ellos ni siquiera han abierto el hotel, ya ustedes pueden saber. Pero ellos me dijeron que iban a empezar el 31, que es mañana, vamos a ver.
Ah, yo tengo que ir allá abajo a buscar la llave. Bueno, yo voy a dejar esta maleta aquí como no hay nadie. Voy a bajar a buscar la llave. Miren ahí para que vayan viendo. Para que vayan viendo más o menos. Bueno, encontré esta. Vamos a ver, porque yo no sé si... Esa no tiene número, ustedes ven. Pero vamos a ver si esa la abre la habitación. Puede ser que se le borraron. Vamos a ver. Y aquí estoy yo con mi... con estos cabellos larguísimos. Y miren eso. Subo y me traje la llave. Sin necesidad, porque miren. La tenían pegada la llave. Dios mío, estaba pegada de la puerta. Nada, cuando baje, la llevo a su lugar. Bueno, aquí está la habitacioncita que me va a acompañar por estos 3 meses, 4 meses, ya ustedes saben. Mírenla aquí. Bueno, aquí voy, miren, ya son las 5:49, tengo la cita a las 6 para yo recortarme. Y nada, voy a pasar, voy a ver a qué hora cierra el supermercado, porque quiero aprovechar para comprarme alguna cosita para comer. Como el hotel no ha abierto todavía, quiero comprar alguna cosita que yo pueda picar si me da hambre en la noche. Algún juguito, que yo me gustan mucho los jugos, si me da sed para tener algo que tomar. Aunque allá hay agua realmente, pero a mí me gusta mi jugo. Un guineíto, algo, vamos a ver que yo compre. Pero vamos a ver si está abierto, porque es que como está iniciando ahora el verano, tiene que estar cerrado, porque como no hay mucho movimiento de personas, no creo que esté abierto. Pero nada, vamos a ver. Miren cómo está la ciudad. Vacía, vacía. El supermercado está allá. Vamos a ver con lo que va a saltar este barbero, porque la última vez que me recortó me hizo un disparate. Me hizo un disparate, ese hombre. En esta cabeza. Me quiso hacer como un fade, un desvanecido aquí, bien bajito. No me gustó para nada, porque se veían como que me hizo hoyo, entonces arriba me lo dejó disparejo. Pero nada, esto es lo que hay. Eso fue lo más rápido que yo pude conseguir ahora. Porque ya mañana empiezo a trabajar y no quería empezar a trabajar así con estos cabellos. Porque es muy incómodo para yo peinarme. Vamos a ver. Ah, mira. Está abierto el supermercado. Vamos a ver para cierra. De lunes a sábados. Ok. Ok. Cierra a las 8:30. O sea que me va a dar tiempo para cuando yo termine de recortarme, pasar a comprar alguna cosita. No quiero comprarlo ahora, porque si no lo voy a tener que tener ahí en la barbería hasta que termine. Pero no. Por lo visto, miren, aquí ya se han activado, han abierto alguna cosita. Miren los chinitos, tienen sus cosas ahí. Vi alguna gente en la playa. O sea, que movimiento hay un poco. Miren la barbería donde yo vine. Ya faltan como algunos 3 minutos. Miren qué chulo, ya está recortando, ya le está recortando una persona. Déjame entrar. Y así quede, dígame en los comentarios si me queda mejor que como yo tenía el pelo antes. Miren, ahí más corto, me bajé por aquí, me bajé arriba, no me hice desvanecido ni nada, porque yo sé que él como que no se va a hacer eso muy bien, pero miren cómo quedó, déjenme ver los comentarios si les gusta. Ahora voy a entrar al supermercado a comprar la cosita. Quería comprarme unos guineos, porque en la mañana, bueno, como ese su guineito para desayunar. Voy a ver si lo encuentro para comprarlo. Ustedes ven esas galletas que son de avena y cereales.
Esas sí son buenas. Voy a tomar una de estas, pero esta es muy grande. Vaya, no me gusta. A ver, está también esa, que tiene conflé y arroz. Está esa que tiene frutas. A ver. Y le voy a coger esto. Estos son de chiquita. ¿Dónde son esos? Esos guineos son de Costa Rica. Estoy buscando otras cosas, pero conchole, que todo es dulce. Yo no quiero tanta cosa dulce, porque eso no es bueno. Cogí esta, que es de cereal. Cogí también eso, que son unos bizcochitos. Eso es para uno picar, para yo picar mientras esté ahí en la habitación, porque en la tarde merendar, ¿me entienden? Vamos a ver, hay una cosa que me gusta muchísimo, que vamos a ver si hay, que son las papitas. Wow, son las Pringles, pero me gustan las que son de cebolla, pero no hay, solamente está esa de paprika, que viene siendo de ají morrón, pero no quiero esa. Ya compré lo que compré guineo, ustedes vieron ahí. Ahora voy para la casa, que ahora tengo que sacar todo de la maleta, porque va a ser súper incómodo yo tener todo eso ahí. Lo voy a organizar en el closet, voy a poner la ropa que me toca del trabajo, voy a entrar alguna cosa, voy a organizar todo. También tengo que terminar el video, porque tengo que editar el video que va a salir mañana de Griselda Vlogs, y me voy a poner para eso mientras tanto, porque de mañana en adelante ya le paso edición a mí, my friend. Wow, miren, yo estaba ahí muy, muy confiado hablando con Jiré y no me había dado cuenta de la hora que es. Yo veo que el sol está así, todo espléndido, y no me había dado cuenta. Yo pensaba que eran eso de las 6:00, 7:00, cuando veo el reloj, 8:00. Las 8:30 de la noche. Dije, no, yo tengo que ir a comer, y vine a comer. Miren, esos carritos. Me gustaría montarme, pero dime tú, yo solo no me voy a montar aquí. Imposible. Vamos a ver. Estaba yo diciendo, wow, mírenme cómo estoy ahora, muy sonriente, porque ya voy a empezar a trabajar y esto y lo otro. Pero esa sonrisa me la van a ver solamente ahora, porque después que yo comience a trabajar, que yo le esté dando con ganas, se me ve de una vez, porque yo adelgazo. Al trabajar siempre corriendo todo el día, yo rebajo bastante. Y ya esta sonrisita se va a convertir, bueno, yo siempre sonrío, siempre. Pero cónchole, al trabajar tantas horas y así sin descanso, eso me desespera. Pero miren, me sorprende mucho, porque ahora no hay nadie, esto está vacío. Pero esto no está así normalmente. Cuando llega el verano en lleno, esto se llena, que no se puede ni siquiera caminar. Viene gente de toda Europa. Bueno, espero que la pizzería donde yo voy a ir está abierta. Nada, yo voy a dar un sitio ahora que me gusta mucho. Le llaman la birra de Paulino. Ahí venden hamburguesa, venden pizza. Y la venden buena, no la venden mal. Voy a ir ahí. Puede ser que puedo comprar una pizza, o si no, una hamburguesa. Bueno, yo no corro con nada de suerte, porque miren, vengo aquí y está cerrado también. Está cerrado, que muchos de los negocios están cerrados, porque es que es el inicio. Como no hay tanta gente, ellos no abren. Miren, están buscando empleados. Eso se llena también. Nada, voy a ir a otro sitio a ver. Bueno, voy a ir a este sitio que me habían dicho anteriormente, pero yo nunca fui, porque no me gusta cómo se ve.
desde afuera, pero vamos a ver adentro, nadie sabe si es bueno lo que venden. Y yo no tengo suerte, mira, la última vez que vine a esa pizzería estaba cerrada. El último día, cuando terminé el año pasado, y estaba cerrada, y vuelvo ahora y está cerrada de nuevo. Dice que cierra los martes, y hoy justamente es martes. Wow, déjenme decirle que esa hamburguesa que yo me comí ahí está horrible. El pan estaba como viejo, malísimo, malísimo. La hamburguesa más mala que yo me he comido por aquí. No vuelvo por ahí.